La suite CS5 de Adobe integra funciones de analítica y nuevas capacidades en Flash, con soporte para sistemas que trabajan en 64 bits. De este modo es posible crear animaciones a partir de imágenes fijas o generar diferentes ángulos tridimensionales de un objeto con tan solo un clic. Tenemos dos mayoristas firmados, uno es Ingram Micro, el segundo es Nexis de México. Con ellos trabajamos a través de su cadena de distribución. Tenemos dentro del programa de canales de Adobe 29 canales autorizados para la venta de los productos y el resto de los canales que también pueden vender los productos a través de los otros dos esquemas de licenciamiento que son TLP y Caja. Actualmente, el desarrollador cuenta con 29 canales autorizados, además de la base de socios de cada mayorista. CS5 incluye soporte para los sistemas de administración de contenido de código abierto más populares, además de nuevos servicios en línea temporalmente gratuitos. La oferta de negocios es amplísima, obviamente Adobe no nada más es CS5, tenemos otras herramientas como es Acrobat, como es la parte de los productos de Lifecycle. Sin embargo, y tomando el tema de la disponibilidad de los productos, las ventajas que le da el canal, el comercializar los productos de CS5, realmente es impresionante. Hoy nuestras suites han crecido constantemente desde la versión CS2, CS3, CS4, que tuvo una gran integración y una gran penetración, y CS5 yo creo que es, por un lado, uno de los lanzamientos más importantes de Adobe en México, perdón, Adobe en general, y en México no es la excepción, y por otro lado tenemos la capacidad que tienen estos nuevos productos, realmente viene a romper un paradigma de lo que viste en la presentación. Hoy la demanda que se va a generar para nuestros canales va a ser amplísima, porque muchos viene a convergir el lanzamiento de CS5 con las nuevas tecnologías de hardware. El refresh de hardware obviamente es muy importante en este año. ¿Por qué? Porque ya está siendo mucho más costoso hacer upgrades a los equipos que realmente comprar equipos nuevos. Entonces hoy, junto con la demanda de hardware, la demanda de software va a ser un punto importante y CS5 no será la excepción.